Renato Carlocchi es presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos. Renato, muy buenos días, gusto verlo. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo va todo? Todo bien. Todo bien. Me cuenta que usted está ahora, aparte, presidente de este tema farmacéutico de astrónomo, porque va a ser observaciones. ¿Ah? Bueno, estamos en el tema, en verdad. Nosotros, observe, ¿qué pasa? A nosotros nos sorprende la actitud de ciertos funcionarios dentro del Ministerio de Salud Pública, que inclusive el señor presidente en un enlace sabatino hace dos sábados ya hizo la denuncia de la corrupción dentro del ministerio. Esa corrupción nosotros ya la habíamos denunciado anteriormente, y lamentablemente el ministro, porque él es el encargado, no tomó, digamos, los necesarios cambios que hacer, digamos, al interior del ministerio para que las cosas se transparenten, parte, digamos, del esquema de este gobierno, que es socializar los temas. La lista, digamos, de los 615 productos que son parte de la subasta corporativa que se daría, tengo entendido que era fines de octubre. Pero, perdón, ¿va a haber subasta? ¿No es que se le va a comprar a Cuba? No, esa es la interrogante nuestra, porque cuando hablamos con el señor presidente en enero del 2009, él acertadamente dio, digamos, dos alternativas. Una en la que era una subasta nacional, que para toda la industria nacional, y luego de que se agote el último ítem va a la industria transnacional. Esa subasta en febrero del 2010 fue un éxito para el Seguro Social. O sea, funcionó a maravilla. Ya, ¿funcionó en el sentido de, en cuál sentido? ¿En que se compró todo o que se compró más barato? Se compró más barato y se compró a la industria nacional preferentemente en una primera subasta. Ya. Luego, por una carta de intención que conocemos que hay para negociar con la Comunidad Europea, dijeron que no iba a haber preferencias. Pero parece que el señor presidente no conocía este tema porque, le habían mentido. Y luego él toma la decisión de que nuevamente se haga como fue la primera vez que se hizo con el Seguro Social, porque esta vez ya no era solo el Seguro Social. No, ahora es una bola, aquí estuvo el encargado, ahora, contó. Sí, pero aparte de esto, un montón de plata. Lo que nos preocupa, pero el montón de plata es una noticia, o sea, porque 1.500 millones... Pero 1.500 millones es plata. Sí, pero... ¿Usted tiene esa plata en el banco para que me preste algo? Pero lo hacen para noticia, porque efectivamente, si usted ve los precios a los que están, digamos, presupuestados, están como a 10 veces el precio de lo que en verdad lo van a comprar. Ya. Entonces yo por eso digo que es una noticia de TC Televisión. No, es verdad, así lo hicieron ellos, porque esas son las expectativas de lo proyectado, pero a lo que va a ser ejecutado, va a ser, digamos, terminará en unos 350 millones para dos años, 350, 400 millones. Eso se lo doy por descontado porque así funciona. Pero no, siempre, pero, que haya, perdona, transparencia. Pero entonces alguien fumó alguna porquería. Porque si yo digo que voy a gastar 1.500 millones y luego termino gastando 350 o 400, o no tengo idea de lo que estoy diciendo cuando hablo de 1.500 millones, o como usted dice, tengo una tal inflada de precios que... Claro. Pero entonces algo está mal. Está mal el mecanismo como han hecho antes las cosas, y le digo en los gobiernos anteriores, porque en este gobierno, efectivamente, con el Seguro Social fue la primera vez que dan opción a la industria nacional y el Ecuador en sí, y nosotros como ecuatorianos, porque somos parte, digamos, que pagamos los impuestos, y con eso funciona el aparato estatal, fue retribuido de una forma transparente y organizada. Y eso hizo que el Seguro Social saldara en la compra que tenían destinado de 300 millones, saldó 152 millones. Ya. Entonces, ya, así debe funcionar todo el mecanismo. Claro, pero entonces ahí lo ideal es para que no se vuelen esos 152 millones de comprar más. Comprar más, porque ahora van a comprar para las demás instituciones. Y más cosas distintas, porque si compran lo mismo corre el riesgo de que los medicamentos vencen. Hay malas proyecciones en el Ministerio de Salud Pública y eso es lo que nos molestó. ¿Malas a nosotros, o malas entre comillas? Malas entre comillas, a propósito, porque nosotros hemos pedido que nos den la lista de lo que supuestamente van a importar de Cuba. ¿Y? Y sucede que la lista no aparece por ningún lado. Muestra le doy de las incorporaciones. ¿No lo habrán usado para enrollar un habano? De pronto. Ya sé. Pero todavía no, porque todavía no están, digamos, festejando. Cuidado con un habano, con producto nacional, un producto verde. Bueno, los productos nacionales, bueno. No lo sé. ¿Usted? Ni tú, ni cigarrillo, yo. Estaba preocupando. Pensaba que era la gallada suya. pero, ¿y eso qué tiene que ser? ¿Ah? La pluma. La pluma. Pensaba que era parece, una banda. Oiga, Renato, afuera de broma, en serio. Pero entonces, si no hay la lista, no pueden comprar, porque, oiga, cuando uno va hasta el mercado o a la tienda con un poquito de cosas, hace una lista. Si no hay la lista, ¿cómo van a comprar? O sea, hay una lista, pero hecha por el Ministerio de Salud Pública al apuro,
dirigida, entre comillas, porque, por ejemplo, le voy a dar el Consejo Nacional de Fijación de Precios, que no sirve para nada, que nunca simplemente es solamente para manipular los precios de los consumidores, para venderle caro, no barato. Ellos de la noche a la mañana abrieron dos días el Consejo Nacional de Fijación de Precios y lo volvieron a cerrar. Entonces, ¿a quién se lo dirigieron? ¿Ah? Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Buena pregunta. Renato, muchas gracias. Vamos a tomar en cuenta su observación. Llamaremos a...